I'm turbulent and you are cool. You watch me smile and dance like a fool. But I don't care, cause you do like me. Ruteros, aquí en Las Vegas podemos hacer un montón de atracciones. Para todos los amantes de los parques temáticos de atracciones, Las Vegas también es una opción. Y aquí detrás tenemos la Stratosphere, que podemos hacer varias atracciones, ¿no, Sergi? En la Stratosphere, en el mirador, tenemos una atracción que es como una montaña rusa que solamente hace así, pum, pum, de subida y bajada, pero al vacío. Luego hay como un gancho que va girando y te pone mirando hacia Cuenca. Hacia Cuenca, tío, yo no me muevo. Yo soy una persona con vértigo y ahora bueno, creo que no es lo que te tiras en una y lanzadera que te lanza para arriba. Estas son las atracciones que vamos a hacer ahora, pero hay más aquí que vais a ver en el vídeo, porque hay un hotel también en el New York que podéis hacer montaros una montaña rusa que rodea todo el hotel. ¿Y esta cómo se llama? Y luego que se llama Big Apple. Y las de estos son como la vagoneta, es como si fuera un taxi de Nueva York. Y luego no os tenéis que perder el circus, hay un parque de atracciones dentro del Hotel Circus, un hotel mítico aquí, que hay un montón de atracciones. Y es indoor. Y os lo vamos a enseñar. Además también en la parte de Downtown, ¿no?, la parte antigua, hay una tirolina, que esa es una gran novedad de ahora. Sí. Nada, vamos a disfrutar de estas atracciones aquí en Las Vegas, porque esto es Cámara en Ruta. Muy coaster. Bueno, ruteros, vamos a subirnos. Vamos a subirnos. El Sergi está acojonado. Están locos. Estamos locos. Yo no me monto. Porque yo creo que tengo un poco de vértigo, pero venga, bueno. Vamos a probarlo. Pero tengo que superar mis miedos. O sea, esto es la mayor locura que he visto en mi vida. Cámara en Ruta es adrenalina. I'm turbulent and you are cool. You watch me smile and dance like a fool. But I don't care, cause you do like me. No, una pasada, es muy chulo la experiencia de subir. El Sergi se ha cagado un poco, pero la verdad que mal. Bueno, impresionante, a mí me ha encantado. Aparte, la impresión, porque claro, tú cuando ves la vía es como que te sientes más seguro, pero cuando ves que el tren ya no hay vía a tus pies y ves el vacío, es como una sensación un poco rara, pero bueno, es más las primeras sensaciones al principio, ya luego ya... Vamos a seguir, porque aquí hay un montón de atracciones más.
en el Insanity. Nos ha encantado, Ruteros, me hubiera encantado echaros la pota para hacerlo el vídeo viral, pero no, ha sido alucinante, de pota nada. No, es una pasada, ¿eh? Te pones así como mirando para aquí, para el horizonte y venga a girar. Nada, que te pones mirando para Cuenca. Yo he perdido todo el vértigo, ¿cómo se llama? El vértigo que puedo llegar a tener, ya no tengo ningún vértigo. Bueno, ya. seguimos, que toca otra más. ¡Hasta luego, chicas! ¡Hasta luego, cámara en ruta! Oye, esto va para todos los back community, ¿eh? Ahora sí que puedes hablar. Porque el cámara en ruta es lanzadera. ¡Lanzadera de adrenalina! ¡No lo sé! ¡Nos vamos! ¿Cuánto mide esto? 921 pies nos encontramos. El mirador más alto de todas Las Vegas. Bueno, vaya mirador. Esto es, bueno, como ir a la luna. ¡Una pasada increíble! ¡Me ha encantado! Welcome back. Thank you for riding the big shot. Right. ¡Venga! ¡La Monse se va a subir! ¡Si ya me veis otra vez así! ¡Que no! ¡Venga! Bueno, las vistas son impresionantes. Monse, tranquila. Ya está, el equipo de cámara en ruta ha subido todo ya. Me van a matar, estos chicos me van a matar. Y aún queda más, porque luego aquí también tenemos que hacer todo lo de. Me he quedado sin respiración. ¿No has visto que no podía? Ha habido un momento que me he quedado. Porque hay momentos como. Te das como así. Bueno, muy chulo. Muy chulo, una mierda. Pasa fatal. Venga, sí, lo has disfrutado. Mentira todo. Pasa fatal. ¿Y estas vistas? ¿Estas vistas? Si no he abierto los ojos en todo el rato. Y me he quedado afónica de tanto chillar. Uf, qué mal. How long is how many minutes? It's over 30 seconds. 30 seconds. It does depend on. En el estratosfer hay 109 plantas y se tardan 30 segundos en subir todos los pisos. Sería como. Con el ascensor, claro, no. A patas no. Serían como 3 pisos por segundo. Madre mía. Qué fuerte, ¿eh? Mira la Monse. Que está flipando. Yo voy hasta encogida, voy hasta en el ascensor. Se te taponan los oídos. ¿Eso qué te pasa con los oídos? Se te taponan todo el rato y tienes que ir así, descomprimiendo. Ruteros, estamos en el Circus, en el hotel, uno de los hoteles más míticos aquí en Las Vegas, que dentro de aquí lo que hay es un parque de atracciones. También aparte, como su nombre indica, que hay un espectáculo gratuito de circo dentro de él también. Vamos a entrar para todos los que os gustan las atracciones, porque aquí hay unas atracciones que flipas. Un consejo que os podemos dar, si venís a Las Vegas y os hace ilusión alojaros en un hotel parecido a todos los que están en el Strip, así tematizados, el Circus es una buena opción para presupuestos más ajustados, ya que las habitaciones suelen salir bastante económicas. Vamos para dentro de aquí de estas atracciones del Circus. Mirad, impresionante. Es una cúpula gigante, ¿eh?
You watch me smile and dance like a fool. Parece. Está una pasada, ¿eh? Parece que en tan poco espacio, bueno, parece pequeño, pero que hay tantas montañas rusas, hay unos troncos, es que hay de todo. Hay un montón de atracciones. De la cúpula. La verdad que es una pasada, ¿eh? Y ahora vamos, porque hay otra coaster allá, ¿no? Sí, ahí la novedad de este año. La coaster que es de color amarillo. Sí, el loco, Crazy Loco, algo así se llama, ¿no? Ah, mira, el loco. El loco.